Bueno, saludos, aquí andamos. Echándole ganas. Vamos a buscar series coleccionables. Vamos a usar estos bandos para buscar esas series que tanto buscamos. No sé si miraron mi video anterior a este. Nos fue súper, súper bueno. Entramos un radar y bastantes billetes coleccionables. Estoy ansioso por mirar que viene aquí enseguida. Es casi insuperable el video anterior, pero vamos a ver. Todo es posible, ¿verdad? Nunca sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Y aquí estamos juntos. Voy a usar esto porque se me olvidó. Usualmente los uso de micrófono. Quizás ni me están oyendo ahorita. Después me van a decir que está muy bajito. Mira, una fecha de nacimiento. Esta es la manera clásica perfecta. 5/18 del 2019. Este sería mayo 18 de 2019. Está muy bueno. Sí. Y yo los acomodé bien para que no estuviera aquí dándole vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, pero no siguió la escalera. Este es el 76, Distrito 12 de San Francisco. Siguen los del 76 apareciendo. Enero 8 de 1977 con el 4 de suerte. Entonces, esto no está buena, esta cosa. Mira, una serie consecutiva. Este está bien guardarlos. Me comentaban varios. Pero son para los que los van a guardar hasta el 2113, vamos a decir, 100 años después. Yo personalmente quiero dejar un legado, sí, pero no estoy en ese nivel. Todavía no. Eso es, necesitaría yo tener, hacer millones al año, que no sería nada guardar algo por 100 años que no lo voy a tocar yo, que estoy pensando en mi bisnieto o algo así, ¿verdad? O mi bisnieto. No hay que ser, ¿verdad? Hay que dejarle a todos. Mira, agosto 16 del 2026. Este sí lo voy a dejar porque no está tan lejos. Creo que primeramente Dios me deja vivir. El 1, el 8 y el 9. Este es un trino. Se lo guardamos también. Está bonito. 0.95. 0.95. Pues ahorita no estoy guardando esos. Pero si lo hubiera podido guardar. Porque repite el 0.95, 0.95. Mira aquí, se nota el sello. Esto es lo que pasó, que lo doblaron así, mira. Y como pueden ver, está bastante circulado. Quizás traía una acetona o algo. Y eso que se hiciera así. Pero no es nada. Oh, wow, mira este. Nada más que tenía que ser un 5 en lugar del 7. Para que hubiera sido un radar. Bueno, seguimos. Sí, los radar traen bastante dinero, de 35 hasta $75 en veces más.
según la serie que trae. 1, 2, 3, 4 y 5. Encontramos 5 billetes. Ahí como no queriendo, va. Como que le fueran más, pero bueno. Siguen saliendo. A veces me ponen aprietos porque salen muchos. Y pues es dinero que está detenido ahí un poquito mientras les doy salida, ¿verdad? Entonces encuentro el comprador. Y ahorita en la pandemia, pues yo entiendo, muchos están un poco de espacio en sus ventas también de ellos. Eso que hace que todos estemos un poco en las ventas de espacios. Las rifas en los grupos de Facebook están de espacios. Estamos en diciembre, también hay que comprar un regalito a la familia, ¿verdad? Los cumpleaños que hay en diciembre y en enero también, pues se complica un poco más la cosa. Yo, mi suegra, mi mamá, mi tía, mi hijo están en el diciembre y enero, les cuento. Entonces sí está, les deseo uno lo mejor. Miren, el 72 retenedor de libros. Un trinitario. Usa el 0, el 5 y el 2. 4 doses, miren eso. ...2017, febrero 14... Día del Amor y la Amistad. Ahí lo tienen. Sería bonito para encontrar uno del 2021 del Día del Amor y la Amistad para el que quiere hacerle su engagement. Empezar por ahí a hablar con el billete. Numismática. Una mujer numismática. Tarea. Me gusta la idea. Pero ya soy casado. Y mi esposa no es numismática. Pero algún día lo voy a hacer aunque no quiera. Es que voy a fallecer, ¿verdad? Voy a quedar con el encargo. Yo pienso de los que piensan que yo primero me voy a ir que ella, ¿no? So, todo bien. Creo que ya me distraje hablando de eso. Bueno, lo que pasó, pasó. 1946. Tenemos de julio y de mayo. Este lo voy a guardar para algo que estoy haciendo yo, un proyecto. No es que sea coleccionable. Los 2 de julio, marido 1946, y que sean los dos, marido y mujer de julio. Wow. Bueno, este es un retenedor de libros, de todos modos lo tengo que guardar, porque es retenedor de libros. Tiene error de tinta, si se mira todo aquí, en el 2, en el sello, alrededor de la serie. Se les regó la tinta, más bien se traspasó, pero está bien. Wow. Pues se la llevamos, amigos. No, el 76. Del distrito 12 de San Francisco. Aquí está otro. La serie 76 de San Francisco.
1956, junio 9, con el 4 de suerte. Mira, estos tienen error de tinta, pero es un error leve. Sí, se traspasó la tinta. No lo voy a guardar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Básicamente 6 porque 2 son para un proyecto. Pero son los que estoy guardando para mí. Y seguimos buscando series coleccionables. Mejor hacerle así porque después se son los brazos, estarle dando vueltas, ya mira. Y ahorita como quieran, no estamos mirando la serie nada más. Estamos acomodando un poco. Mando de este video, hagámoslo. Mira, el 76 del distrito 12, está bueno ese billete. Mira, el 63 millones, pero es 115. Ah, caray, 112 y 111. Los voy a guardar por si a un amigo le interesa. No sé si le va a interesar, pero. Como están crispy, se los voy a guardar. Me estaba mencionando de esos de los millones. Miren. El otro que agarré aquí no es. Este no es consecutivo, pero estos dos sí son consecutivos el uno del otro. Mira eso. 1717-67-53. Bueno, es 539-540, sí. Ok. Ojalá y no salgan más de esos. Me gustan. Alguien es del 2094, planea tener familia. Mira, aquí están las series. Estrella, dos de estrella, y casi eran consecutivos, pero no son. No, el 76 distrito 7, mira eso, pero no son consecutivos. Pero sí son bienvenidos, 92. Mira eso, y el 11. Y ninguno es consecutivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, qué bárbaro. Chulada. Mira el distrito 2. New York. Creo que en el video pasado fue de lo que encontramos de Nueva York y del distrito 8. Mira el distrito 5. 40 y 41. 49, 13. Sí, consecutivos 2. Oh, wow.
2012. Cambié uno y lo dejé pasar. Un momentito. No, creo que estoy equivocado. Okay. 2012, marzo 4 con el 1 de suerte. Voy a decir el 1 aquí, hubiera estado muy bien, pero. Bien, se agarró rayando este billete. Graffiti. Y ni siquiera es artístico. Me estaban matando el tiempo ahí, matando el billete. 2, 5, 6, pero los ceros. Pochete ceros. Bastante bien, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 billetitos. Como ven, amigos y amigas, seguimos. Nunca sabe uno qué va a pasar. Este es el tiempo. Si está aquí, está en Estados Unidos, vaya al banco y encárguelos. Le va a salir buenos billetes ahorita. Que Dios lo bendiga y seguimos adelante.